¿Combustible? Comprobando. ¿Estabilizadores? Comprobando. ¿Propulsores? Tenemos viento de cola. Si calculamos bien, podemos seguir la estela del tren gravitatorio después del cuadro C. Lanza el garfio magnético a ese paso elevado y tíralo justo por encima. Ratchet. Los propulsores están bien, Clank, ¿ves? No te preocupes, será solo un ionducto fundido. Mensaje del Capitán Quark. ¿Ratchet? ¿Clank? Tengo un problemilla en el centro de defensa planetaria. Nada que no pueda resolver, claro. Solo unos pocos miles de comandos robóticos armados. Pero he pensado que si estáis cerca... ¡No! ¡Soy muy bello para morir! ¿Comandos robóticos armados? ¿Cuándo no han estado armados? ¿Seguro que esto funciona bien? No te obsesiones. Centro de Defensa Planetaria. ¡Allá vamos! ¡Propulsores auxiliares! ¿Estás bien? ¡Cuidado! ¿A dónde vas? Es un atajo. ¡Confía! ¡Ratchet, cuidado! Vaya. ¿Ves? ¿Qué...? ¡Oh, no! Bueno, tendremos que ir así. Así probaré mi unidad de navegación. Bienvenido. Cliente 91802. Si quieres luchar contra una armada especial masiva y mortífera, la ayuda de Gadgetron está a tu servicio.
mantén pulsado el botón de mirar. Mueve el objetivo con el joystick derecho y desplázate con el joystick izquierdo. Pulse el botón R1 para disparar. Defensa planetaria está a 200 cúbitos bajo nosotros. ¿Cómo sugieres que bajemos? No sé, estoy improvisando. Solo tenían que invadir en hora punta. Está muy tranquilo. ¿Dónde está Quark? Saludos. En estos momentos no estoy en el centro de defensa planetario. Introduzca el número que mejor describa su emergencia. Si le están atacando a aderoides radioactivos, pulse 1. Si le está ingiriendo un águila mutante espacial, pulse 2. Si un mordisco.
mortífero y masivo ejército está atacando su ciudad, pulse 3. Para castellano, pulse 4. Mucho me temo que eres su objetivo. ¿Tú crees?